parroquia San Vicente Ferrer de Ocamonte, pues les comento que fue una celebración muy sentida, la novena de Navidad, desde las 4 de la mañana participando de esta gran celebración, con una participación masiva de comunidad, de fieles, y no de pronto en el sentido de participar por participar, sino que este año se le puso el sentido de venir a esta novena, no solamente como una tradición, sino una experiencia de Dios, una experiencia de fe, verdaderamente que construya comunidades de fe. Quiero agradecer a estas personas que participaron, a todas las comunidades eclesiales misioneras, a las zonas pastorales, por su respuesta tan generosa, tanto aquí en el casco urbano, porque participaron, como en las diferentes veredas. Son 20 veredas y en las 20 veredas donde celebramos la Santa Eucaristía, donde celebramos la novena, hubo una respuesta generosa, hubo esa respuesta acogedora de la fe. Y pues queda una satisfacción muy grande para nosotros como sacerdotes, para mí como sacerdote de esta comunidad, porque la respuesta del pueblo de Dios en cierta manera llena el corazón del sacerdote, porque es la alegría de los hijos de Dios respondiendo a la llamada de Dios a la conversión y a la vivencia de esta novena de Navidad, para celebrar así el nacimiento del Señor Jesús. Lo hermoso de esta comunidad es que así hayan también fiestas del pueblo, la gente se congrega para celebrar las fiestas de Dios, las fiestas de la fe, y hay una gran concurrencia precisamente para pedir de Dios su bendición, para pedir de Dios pues que el Señor ilumine sus caminos en este año 2019 que iniciamos. Nosotros acá en el municipio de Ocamonte, pues ya es una tradición realizar el desfile de Carrancios todos los años. Hoy estamos dando inicio al desfile de Carrancios, que el cual culmina en el parque principal. Acá las familias se integran, realizan sus respectivos Carrancios. Es ya una tradición que cada una de las familias, los barrios, las veredas, realicen su respectivo Carrancio y se integren en esta importante festividad. Bueno, ¿qué motivos vamos a apreciar? Tenemos temas como caficultores, campesinos, vemos que traen Amparo Grisales, vemos que traen un funeral, son las tradiciones pues que la gente acá realiza como Carrancios. ¿Qué barrios participan hoy? Hoy tenemos la participación del casco urbano, de la familia Durán, de la familia Quintero, la familia Carvajal, la vereda San Bernardo, la vereda Puentes, la vereda Cañada y las demás veredas que aún estamos esperando se integren. Esperamos la participación de toda la comunidad de Ocamonte. ¿Hubo alguno de los temas que se llevó tiempo en preparar? ¿Cuántos días se ha trabajado en esto? Llevamos durante todo el mes de diciembre haciendo la invitación a toda la comunidad ocamontana que se integren en esta importante fiesta, y pues ya es tradición en Ocamonte el día 31 de diciembre hacer el desfile de Carrancios. ¿Cuánta gente trabajó en la logística? ¿Cómo trabajaron así? Venimos el equipo de la administración municipal durante todo el mes de diciembre viene incentivando a la comunidad, a los presidentes de juntas de acción comunal, para que participen en estas festividades. Bueno, ¿el desfile en qué consiste? ¿Qué hace? El desfile consiste en una integración donde reparten, pues se riega harina, se riega agua. Es más que una integración de familias, de la comunidad, como bien se dan cuenta, estamos en la celebración de las fiestas del retorno. Mucha gente viene desde nuestro municipio, pero está con sus respectivos negocios en otras ciudades y llegan acá a participar, a encontrarse con sus familias y a compartir estas fechas especiales. ¿Qué recorrido se hace? Iniciamos desde la S municipal, le damos la vuelta al parque principal y finalizamos con esta actividad en el parque principal, en la cancha del parque principal. ¿Algún motivo o tema es como especial en el día, en esta fecha? ¿Algún motivo? ¿Cuál es el mejor? Pues estamos a la espera que ahorita el jurado calificador nos dé el veredicto de cuál es el mejor, quién tuvo mejor diseño, mejor creatividad en la elaboración de estos Carrancios. A ver, la familia orando se va a ubicar la
Muy pronto estará César Mil contándole a la provincia de Valentina, donde será la frecuencia de este canal, lo que pasa en Ocamonte, lo que pasa en estas fiestas de fin de año. Está Marco Tuño, y por supuesto, también está Ochoa, estos dos grandes periodistas de la provincia de Guarantá, quienes van a ser, por supuesto, también los jurados para definir cuáles son los tres mejores carrancios. Queremos invitar, se inscribieron 13 personas. Terminado, terminado. El que nos dé de la delegación del jurado de lo que fue. Muchas gracias. Primero un saludo muy especial a todos mis ocamotanos, al señor alcalde, a Telestativo y la Soparza. Más que el tema de nuestra comparsa es la integración familiar. Ojalá que sea lo más importante y lo más bonito. Yo creo que lo que hicimos el Carrancio fue la actividad familiar que tuvimos. Entonces, nosotros hicimos... Claro que sí, estamos con un representante de Andrea. Venga, Lady Quintero, Lady, venga.